pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Insignificantes y advenedizos. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Libro del Deuteronomio, capítulo 7, verso 7. Nos gusta figurar, nos gusta salir en la foto. Da igual hombres, mujeres, jóvenes o viejos, esto es algo que está en nuestro ser y también es algo con lo que Dios trata cada día. Sin embargo, Dios maneja esto de ser sobresaliente de una manera muy diferente y así nos lo enseña, principalmente en los Evangelios, pues ahí nos presenta a Jesucristo, no ya como una promesa, sino como una persona. Y desde el primer momento de su vida nos lo acerca como un ejemplo de humildad y mansedumbre. Jesús, a su vez, hace lo mismo con sus discípulos, llevándolos a ellos primeramente, y por su ejemplo y enseñanza a nosotros, a entender que la grandeza o la importancia poco tienen que ver con nuestros conceptos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros, ese será vuestro servidor. Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 26. Uno de los milagros posiblemente más espectaculares de Jesús, todos lo fueron, pero tal vez este por lo multitudinario fue especial, tuvo mucho que ver con tales conceptos. La alimentación de 5.000 personas con solamente 5 panes y unos más que escasos 2 peces. Pero así es Dios. ¿Cómo hizo con nuestras vidas? Cuando estaban hundidas en lo más profundo de la tristeza y de la miseria espiritual, cuando los niveles de esperanza ya eran inexistentes, cuando la autoestima ya no era ni un recuerdo, hizo resplandecer la luz de su rostro sobre nuestras vidas, trayéndonos una esperanza viva nacida de su muerte y su resurrección. Algo que para cualquier entendimiento hubiera sido el fin, Jesús lo convirtió en el principio. Y algo como la muerte, que para cualquiera sería la mayor derrota, Él la convirtió en la mayor de sus victorias. Erais el más insignificante de todos los pueblos. Qué bien encajamos ahí, ¿cierto? Si nos miramos con honestidad, en un antes y en un después de conocer a Cristo, no podemos por menos que reconocer que cuando en los principios de los relatos bíblicos Dios define así a su pueblo, nos está haciendo un más que fiel retrato de quienes vamos a acabar siendo los herederos de sus promesas por su gracia y por su misericordia. Sin embargo, a esta manifestación de su gracia, en la gracia de Dios, le podríamos dar una vuelta de tuerca. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 10. Sí, amigo mío,
Por mucho o poco que nos guste o nos disguste, somos unos advenedizos. Solamente porque a Dios le agradó que todo fuera así, hoy podemos disfrutar de unas promesas que nada tenían que ver con nosotros. Cosas que ni siquiera eran conocidas. Cosas que tal vez hoy tú que escuchas esto también desconozcas. Por lo tanto, hoy Dios pone ante ti la posibilidad de ser aceptado en su familia, de ser recibido como uno de los redimidos por la sangre de Cristo, de poder alcanzar sus promesas y la potestad de ser llamado como uno de sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.